Hola. Yo soy Miss Melissa y mis pronombres son she and her. Y esta es... Mr. Bryan y mis pronombres son he and him. Y somos del Quinn Street Project. Estas son tu lección número 8. Vamos a aprender de poesía en esta lección. Pero primero, lo que hablamos de antes es ensemble, que otra vez quiere decir juntos, en junto. También hablamos tools of an actor, es los instrumentos del actor. Otra vez son tu cuerpo, your body, tu voz, your voice, and tu imaginación, imagination, son los instrumentos del actor. Vamos a hablar de warming up, es calentar los instrumentos del actor, van a ser eso primero. Vamos a hablar de playwriting, es el dramaturgia o escribiendo la historia, eso es lo que van a hacer ustedes. Y otra vez drama, es trabajando como ensemble, en juntos, para decir una historia usando los instrumentos del actor. Y Mr. Bryan les va a decir unas más palabras que van a saber del poesía, el poetry. Sí, gracias. Y vamos a hablar de poesía. Específicamente vamos a hablar de diferentes structures, estructuras de poesía. Y vamos a hablar de verse y verso y prose y prosa. Y vamos a hablar de syllables in terms of structure, las sílabas en la estructura de la poesía. Y vamos a aprender de haiku. Y es un haiku, se quiere decir una Japanese poem that's usually about nature. Un poema japonés sobre la naturaleza por la mayor parte. Y en haiku tiene tres líneas. Y cada línea tiene diferentes sílabas. El primer va a tener 5 sílabas. El segundo, 7 sílabas. Y el tercero va a tener 5 sílabas. Y no tiene que tener rima, solamente tiene que tener la estructura de las sílabas. 5, 7, 5. Y también vamos a aprender de iambic pentameter, metro iámbico. Y el metro rítmico de este iambic pentameter se quiere decir cuando Shakespeare escribió, siempre usó iambic pentameter, pentametro iámbico, para expresar las intenciones o la inteligencia de los personajes. Y en iambic pentameter, voy a decir en inglés y español, pentametro iámbico, cada línea va a tener 10 sílabas, cada línea. Es como decir, en todo lo que escribió, tienes 10 sílabas. Y también vamos a aprender de sonnet. Inglés, español, sonnet. Es una poesía isabelina que tiene 14 líneas. Y poema isabelino, va a tener 3 4-line stanzas. Va a tener, ¿cómo decir? Tres estrofas y cada va a tener 4 líneas. El finalmente va a tener 2, pero cada... can I pause? Y continuando con iambic pentameter, cada 2 líneas va a tener rima, pero los final, porque hay 14, so cada 2 líneas va a tener rima, pero los final 2, porque va a tener el mismo rima. So, para línea 13 y 14 va a tener rima, pero los restos va a tener cada otra línea, cada 2 líneas va a tener rima. Y es todo. Es mucho para aprender, pero pues pueden usar para diferente poesía cuando escribas. Entonces, gracias. Una cosa más, van a oír también la maestra decir choreography, no más quiere decir cómo se muevan, van a mover con la poesía y también las sonatas que
van a hablar son sonatas de, in, de autores inglés. Las reglas para la, como William Shakespeare, ¿verdad? Esas son las sonatas de inglés. Las sonatas de español, como Pablo Neruda, sus reglas son un poco diferentes. Así es que lo que van a aprender hoy son las reglas de las sonatas de inglés. Te dijeron Mr. Bryan. Eso es todo. Gracias. Gracias.